What the fuck? Sonic? Just kidding, Sal. Kiss wasn't that great. I suppose you can do better. Is grass green? Is water wet? Hola amigos de NBC Televisión Chile, bienvenidos a este tercer video de la sección Gamers. What the fuck? Vamos a empezar ahora mismo en la versión, o sea, más bien dicho, en el video gamer del día de hoy. Este es el especial Halloween 2014, el día de terror. Y en este Halloween, o sea, más bien dicho, dije al revés. Este video especial de Halloween de la sección gamer del día de hoy vamos a jugar a nada más y nada menos que Sonic.exe. Pero entre paréntesis, hagamos un paréntesis, esta es una versión continuada. Este se llama en realidad Sally.exe. Wow, y aquí decía un mensaje. Kyle didn't want to play with me. No sé qué se dice esa cuestión, ¿ya? Voy a ir traduciendo, no se preocupen, ¿eh? Pero estoy seguro que puedo jugar contigo, ¿de acuerdo, Jairo Brocar? ¿What the fuck? ¿Cómo supo mi nombre? ¡Alguien se metió en mi Windows 8! A ver, partimos al tiro. No es perfecto, acto número 1. ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! Abajo a la izquierda aparece el nombre. ¡Es Amy! Parece que esta música me perturba, ¿eh? Me da miedo. ¡Wow! Entramos en un anillo, ¿y qué pasa después? ¡Ah, estamos en el... ¿Cómo se llama esto? ¡Estamos en el bonus! ¡What the fuck! ¡Qué chucha! ¿Ahí empezamos de nuevo? A ver, para, una cosita. Supuestamente que anteriormente este loco tenía un personaje a la izquierda de la pantalla y ahora no está. What the fuck? Ay, le puse el enter para saber cómo empezar el juego. Aquí decía Kingdom Fire, acto número 1. ¿Y por qué dice número 1? Ay, mira qué lindo. Este es un personaje tierno. Para que ustedes sepan, se llama Grim. Este es un personaje tierno de Sonic. Veamos qué onda, qué pasa con esta etapa. Wow, vamos muy rápido, ¿eh? Wow, estamos en exceso de velocidad. No vas a ser tan rápido, Creep. No. What the fuck? ¿Mató a Creep? Me decían el personaje tierno, nos mataron. Mira, ahí apareció de nuevo. ¿Sabes qué? Este juego es bastante complicado. O sea, he de miedo más encima, pero me habían dicho así como... como para darte el ataque al corazón. Sin embargo, era un juego que sin duda alguna no nos dejan dormir nunca. Incluso cuando estamos en este día de Halloween, hoy día estamos al 31 de octubre. ¿Y por qué decía esa raya y decía acto número 9? Wow, miren, ahí están todos los personajes endemoniados, incluyendo a Sonic. Y ese personaje negro es Sally. No, esa parte negra no me gusta porque no puedo ver absolutamente nada de lo que estoy jugando. Oh, no, ese cuadro negro está cerrando a Sally. No, Sally, salta, ni siquiera puedo escapar. No, ya cagué. Bueno, Sally, bueno, Sonic, Sally es tu amor, pero tendrá que asesinarte igual. Sonic, mi amor, me ha dado un beso, parecía. What the fuck? No. Viene con ojo así como cerrado, ¿ah? ¿Eh? Aquí decía una pregunta y decía Game Over. O sea, ¿qué quiere decir que el juego ha terminado? Yo creo que sí, porque esto ya me había dado susto encima cuando estamos en Halloween. Pues bueno, así es la cosa. Parece que terminamos. Sí, terminó el juego. Bueno, hasta aquí entonces llegamos a la sesión Gamers del día de hoy, en especial de Halloween. Es el juego bastante corto. La verdad que igual me asustó en la primera parte, pero todas las cosas, bueno. Sabemos bien cómo no nos dejan dormir esta noche. Es así la cosa. Así terminamos este video de la sección Gamer del día de hoy, de especial Halloween 2014. Gracias por verlos. No olviden suscribirse, darle likes, etcétera, etcétera. Me voy al tiro porque esta música me perturba más. Gracias y veremos hasta el siguiente video. Gracias por verlos y feliz Halloween para todos. Date de terror en este Halloween 2014. Chao.